Cuando ingresa, pasa por el control médico, luego pasa por lo que es enfermería, para lo que es control de signos vitales, se sigue el circuito por nutrición y se pide, digamos, el laboratorio necesario. Cuando el laboratorio está, se realiza electrocardiograma también y la doctora, bueno, realiza, digamos, los diagnósticos necesarios y las interconsultas que se puedan, digamos, adaptar también a la institución, como es en el caso que nosotros contamos con especialidades que comenzaron a trabajar también conjuntamente con atención primaria del Policlínico Regional. Entonces contamos con lo que es cardiología, neumonología, psicología, anexamos odontología, fonoaudiología. Está bueno porque uno en la casa a veces no lo hace por el tiempo, por otras cosas que uno tiene que hacer y deja la salud a veces a otro nivel. Pero bueno, está buenísimo que de San Luis Logística de la Sal nos manden a hacernos un chequeo y bueno, saber cómo estamos. ¿Y hace mucho que usted está trabajando en la sal? 9 años va a ser. Sí, 9 años. Yo estoy en la parte administrativa. Es una oportunidad que no tienen que desperdiciar, como nos hemos hecho años anteriores. Por ejemplo, compañeras que le salió que era celíaca y no estaba enterada y se dio cuenta por estos estudios que se hizo. Lo que se está haciendo con el Ministerio y principalmente con el hospital acá en La Pedrera es un diagnóstico generalista que nos va a abrir las puertas para tener una atención directa más que todo con el personal y ellos sepan su problemática que muchas veces viene oculta. Sabemos que hay enfermedades después de la pandemia, sufrimos con enfermedades ocultas que hoy, si no hacemos este chequeo general, no nos dan el aviso y no podemos prestar esta atención que hoy necesitamos. La atención es genial, es buenísima y esto hace que de esta manera el contagio sea masivo y podamos tratar de esta atención que llegue a todo el público. Nosotros tenemos hoy, la verdad, son 93 pacientes en realidad, que son nuestros empleados, y estos empleados lo que hacen es conformidad, agradecimiento.